Bienvenidos a Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 de la tarde a 3 pm hora de la costa este de los Estados Unidos. Comenzamos un nuevo programa y pues ya estamos finalizando el año y pues el día de hoy tengo la grata compañía de dos grandes autoras y escritoras de libros de autoayuda y poesía que nos acompañan. Eh, primeramente me gustaría presentar a nuestra autora, promotora editorial y redactora y coordinadora de las giras inspiracionales USA 2019. Dana Morales, buenas tardes Dana, bienvenida. Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Yo estoy mejor, mejor y mejor. Y ahora que estás aquí y también nuestra invitada de honor que nos acompaña y que vamos a hablar ya de su evento amigos en breve, eh, ella es autora del poemario El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma. Y el día domingo estuvimos compartiendo con ella y toda la gente bella en Manhattan o en Nueva York. La señora María Auxiliadora Medina. Buenas tardes, María, buenas, buenas tardes tard y uh, bienvenida. Gracias nuevamente por invitarme. Ya me siento como en, como en casa, como en familia. Pues estamos gracias. en familia y estamos en casa, María. Lo importante es que usted gracias. se sienta cómoda y pues que nos comparta y nos deleite con sus poesías que estuvo compartiendo el día domingo allá en Nueva York. Okay. Y pues también tenemos a un invitado especial que nos sintoniza en cabina desde México, nuestro técnico, Ton eh, Antonoskin quien se encarga de toda la parte técnica de la mano con otro invitado especial que tenemos aquí, que nos está, bueno, que está haciendo acto de presencia. Por allá saludo Jimmy, gracias por acompañarnos y pues especialmente a cada uno de ustedes amigos que nos sintoniza, queremos darle las gracias a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus comentarios o sugerencias a través de las redes sociales o a través también de lo que es el correo electrónico o un correo electrónico. También queremos agradecer a nuestros a nuestros miembros del equipo editorial que hacen posible que el sueño de muchos autores y escritores se vuelva realidad, incluyéndome a mí también. Gracias a cada uno de ustedes por su profesionalismo. Estamos desarrollando muchos proyectos nuevos y pues eh, obviamente ustedes forman parte de este sueño y sin ustedes pues no sería posible. También queremos dar gracias a cada una de las personas que forman parte de lo que es la editorial. Y pues nuestros autores y escritores que también han confiado en nosotros, que han depositado toda su plena confianza para que les podamos ayudar o les podamos ayudar a hacer sus libros, a ustedes les mandamos un fuerte abrazo y pues muchos agradecimientos de parte de la editorial en Estados Unidos y en México. Y pues bueno, hoy vamos a hablar del poder de los sueños, Dana, de lo que son los sueños y cómo nosotros podemos convertir los sueños en realidad. Es importante que entendamos, amigos, que los sueños forman parte no solamente los sueños de ir a dormir y ya estoy soñando. No, estamos hablando de los sueños de lograr lo que nosotros queremos en la vida. En pocas palabras, vamos a hablar de las metas, los objetivos y cómo podemos convertirlos en realidad. Y para eso tenemos una base que seguimos de la filosofía del Dr. Hill. Eh, muchos me han preguntado, ¿tú sigues fielmente esa filosofía? Y creo que es indiscutible, incuestionable, y que me hagan esa pregunta porque es sencillo. El doctor Napoleón Hill, para las personas que no conocen de él, fue y es, porque su legado perdura, uno de los escritores más notables del siglo XX. Su literatura la pueden encontrar. Dana, tú tienes toda la colección ahora del doctor Hill. Sí. Y pues la filosofía de él ha ayudado a muchas personas a lograr sus metas o convertir sus sueños en realidad, incluyéndome a mí personalmente, pues Dana, que ahora estás también en eso, la señora Medina, que está haciendo sus libros. Pero a muchas personas ha impactado de sobremanera. Y obviamente, cuando uno encuentra un buen maestro, uno trata de aprenderlo mejor y superarlo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y en eso estamos, aprendiendo de él y de cada una de las personas que nos orienta, que nos guía en la vida, nuestros mentores, y pues estamos aquí, pues nosotros dispuestos a hacerlo. Entonces, vamos a hablar de los sueños. Vamos a empezar con una frase del escritor y poeta estadounidense Henry David Thoreau, quien solía decir. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida como lo has imaginado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado la oportunidad de lograr lo que queremos en la vida? ¿Cuántas veces hemos intentado convertir una meta o un sueño en realidad y hemos fracasado y hemos desistido? ¿Todos los días nos planteamos nuevas metas o nuevos logros y los alcanzamos? Surgen varias preguntas, pero para eso vamos a dejar que la señora María Medina, quien está viviendo su sueño, nos comparta cómo está disfrutando su sueño, cómo está empoderando su vida. Y pues lo que pasó el día domingo en su evento, cuéntenos, cuál fue su experiencia. Bueno, mi mayor experiencia y mi mayor satisfacción fue ver ese público que se se sintió un poquito motivado, diría yo. La verdad es que yo no me esperaba ese momento, yo esperaba otra cosa un poquito menos. Pero las cosas, va, como te digo, las cosas van surgiendo así y de repente yo, yo me, me, me miré como en, un, como, como en otro mundo, como, como más adentro de lo que yo me esperaba. Porque como tú sabes, tú me llamaste y me dijiste, María, esto está pasando. Y yo dije... Miré el telón negro por un momento, <laughs> pero después dije, yo no, Señor, todo lo tengo en tus manos y tú es el que vas a, a dirigir todo. Y como tú miraste, pues todo salió bien. Recibí la bendición, que era lo que yo esperaba. La bendición del Padre Fabián, Ajá. que le mandamos saludos al Padre Fabián, lo queremos mucho, Padre, <laughs> Padre Octavio también y a cada uno de los miembros de la Iglesia de Sion. Sí. Les mandamos muchos abrazos y también a las personas de otras eh, instituciones también espirituales. Ajá. Y entonces, pues de, de ahí, de todo lo que yo viví, de todo lo que yo miré, de todas las personas que me acompañaron y que me dieron su, sus palabras de, 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 de ayuda. De eso como que me ayudó más a, a creer más en mí y a creer más en Dios, porque todo esto, Dios lo está haciendo, no soy yo. A través de las personas, Dios me está poniendo y viendo que Él es el, el que todo lo puede. Usted es una persona muy espiritual. Ya, yeah, gracias a Dios, pues, porque quien vive con el Espíritu de Dios puede hacer muchas cosas. Y quien no? ¿Qué pasa con las personas que no viven con ese espíritu? Pues su fe no las deja trascender. <laughs> su falta de fe no las deja trascender. Y es como así: tenemos que ir conociendo lo que Dios hace y cómo trabaja Dios en nosotros y en las personas. Sabe que ayer yo le llevaba un libro a una amiga y me dice: Yo, conocí a un escritor, yo conozco a un escritor y le compré su libro. Pero todavía me hace falta comprar otro. Y estábamos en la parada del tren y, y de repente el escritor estaba ahí. Y fue como, como un encuentro abuelo, ¿no? <laughs> Y yo dije, Dios mío, tú estás poniendo todo esto para mí. Y me, nos dejó ahí, y ya quedamos platicando con él. Y ya él me dijo, bueno, pues, me, le gustó mi libro, me dijo que estaba lleno de energía. Entonces yo dije, bueno, Dios está trabajando. Yo no, yo no trabajo, sino que es Él el que está trabajando en mí. Perfecto, María. Pues viendo el resultado que usted está teniendo, ¿verdad? Y pues conversando con Dana, porque siempre conversamos de diferentes tópicos, obviamente relacionado a esto, ¿verdad? Uh -huh. Usted acaba de decir algo bien importante y que también yo a cabalidad lo he vivido, porque sobreentiendo que estamos creados, ¿verdad? A imagen y semejanza, como lo dicen en la Biblia, y otros libros también, pero a veces tergiversamos la información, pero provenimos de una fuente y ahí ya volvemos. Así es. Y quienes nos alejamos, padecemos. Por alejarnos. Por alejarnos de la fuente. No tomamos el agua viva. Pero ahí está. Sí. No tomamos el agua viva. Entonces ahí es donde perdemos el cauce. Porque lo que debemos de seguir es el cauce. Pero en el, hay un momento de que como que te perdés y ya no, no volvés a, a, a tener la, la misma inspiración, diría yo, o, o vivir la misma situación. Porque yo digo, si Dios me puso en esto, Él me va a ir poniendo en el camino la... Las formas de trabajar y cómo trabajar. Sí, fíjese que es algo interesante, un poco controversial, porque estamos hablando de los sueños. Y digámoslo así, que el recurso primordial de los sueños, pudiéramos decirlo así técnicamente, es tener a esa presencia divina en tu vida. Así es. A esa energía divina. Ese es el recurso primordial. Y se los digo también porque estaba hablando con Jimmy justamente antes de que iniciáramos hoy acerca de los sueños. Y, y él me decía, Alejandro, pues a mí me gustaría lograr lo que yo quiero, pero no quiero trabajar físicamente extenuadamente. Y le digo, ¿y entonces qué piensas hacer? No, pues yo quiero aprender. Entonces le comenté el caso de Milo C. Jones. Uh -huh. Ya tú has escuchado el caso de Milo C. Jones, que está en el libro de la actitud mental positiva del doctor uh -huh. Hill, donde habla de que Milo C. Jones, esto fue en Wisconsin, un campesino, se dedicaba a la agricultura, su familia dependía totalmente de él, hasta que un día cayó enfermo, cuadraplégico, sí. en cama. Y entonces su familia empezó a padecer, pero él tenía sueños, quería sacar a su familia adelante. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí entra lo que lo que la señora Medina acaba de decir. Óiganlo bien, amigos, la fe. La fe es el antídoto contra el fracaso y la fe psicológicamente es conocida como una emoción muy poderosa además de la sexualidad y el amor, con la cual uno puede lograr lo que uno quiera. Por eso el gran psicólogo Jesucristo decía que dile, eh, si le puedes decir a este psicomoro arráncate y plántate en el mar, si tú crees, el psicomoro se va a arrancar y se va a plantar en el mar. Obviamente él, él hablaba en parábolas o alegorías, pero eso es cierto. Entonces, Milos y Jones, a través del poder de su mente, digamos, no podía mover el cuerpo, pero la mente estaba ilimitada porque nuestra mente es súper poderosa. Entonces, él reunió a la familia, les dijo... Pues yo no puedo trabajar, pero ustedes van a ser mis manos, mis pies, y ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a comprar maíz, lo vamos a plantar, eh, vamos a, obviamente a venderlo, vamos a comprar cerditos, los vamos a criar y tiernecitos los vamos a hacer salchichas. Y entonces de ahí fue como nació la marca Jones. Las salchichas Jones, y ustedes las pueden encontrar en los supermercados. Entonces Milo C. Jones, a través del poder de su mente, de creer en sí mismo, sin importar las limitaciones físicas vivió para verse o convertirse en un millonario. Entonces, esas son lecciones de vida, María. No debemos de perder la fe y la fe, y qué bueno que lo compartió usted porque la fe es lo que yo quería hablar el día de hoy, de los sueños, porque es la fe, la fe la que nos va a mover. Entonces, cuando hablamos de los sueños, hablamos de que debemos de tener fe como usted lo está haciendo, aún sabiendo lo que está pasando en su amada Nicaragua, sí. también nosotros, ¿verdad? Las caravanas que están en México. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo nuestro, pero nos olvidamos de lo que nuestros hermanos están padeciendo. Y eso es otra cosa también que debemos también, pues en algún momento, ¿verdad? Concientizarnos de que, por ejemplo, nosotros que estamos en Estados Unidos somos privilegiados. Tenemos la, la honra de estar acá y poder ayudar a otras personas en nuestros países. Así que así como Jimmy tiene ese deseo de superarse, pues todos, ¿verdad? Queremos lograr cosas, pero a veces los impedimentos nos los autoimponemos. Y antes de, el señor Torres estaba transmitiendo el programa acerca de lo que son las limitaciones mentales. Si ustedes lo vieron, él se refirió mucho a lo que es la energía del pensamiento. Sí. Y ahí hablamos de la nutrición psíquica, amigos nutrirnos psíquicamente, alejándonos de los prejuicios y de la gente negativa o tóxica. Pero creo que Dana nos tiene un mensajito por ahí, ¿verdad? Dana, tenemos personas que nos están mandando saluditos. Vamos a ver quiénes nos están siguiendo y pues vamos a mandarles un saludo cordial. Ah, claro que sí, tenemos a nuestra Silvia campos desde Chicago, a nuestra querida Magdalena Márquez. Dice, Hola a todos en cabina, saludos desde Chicago, su amiga la Dama de Hierro, felicidades, bendiciones a todas. Tenemos a Jimmy, Jimmy Zavala. Jimmy. Eh, un saludo a todos, eh, pues bueno, a nuestra amiga y compañera hoy, auxiliadora Medina, um, a Tony, a Xiomara. Desde Chicago también. Tony, ¿también? saludos. Saludos a todos. Gracias por sintonizarnos. Uh -huh. Bueno. Digo aquí a Jenny Jarkin Medina de Nicaragua. También. Saludos, sobrina. Ya siempre me está sintonizando. ahora. Miriam, ah, mi seguidora, ya. Perfecto, muy bien, muy bien. En Nicaragua, excelente. Uh, Nicaragua. Muy bien. Bueno, ¿son todos, Dana, por el momento? Sí, por ahora sí. Ok. Bueno, vamos a, 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 bueno, a entrar un poquito más al tema de los sueños. Y pues aquí hay una frase muy integral, es una reflexión, que dice, hubo un hombre precavido quien nunca rió o jugó, nunca se arriesgó, nunca lo intentó, nunca cantó ni oró. Y cuando un día falleció, su seguro fue negado. Como nunca vivió, afirmaron que nunca murió. <laughs> y eso nos pasa cuando no hacemos nada productivo. Lo importante de los sueños. Además de que podamos nosotros autorrealizarnos, es entender que como seres espirituales somos seres ilimitados. El hecho de que estemos viviendo en un cuerpo psicosomático no quiere decir que no podemos lograr lo que queremos. Recuerden, estamos en un plano material donde si nos vamos, por ejemplo, ahora que tenemos a la señora María aquí a la Biblia, la Biblia nos enseña eso. ¿Qué fue lo que le, le pidió el rey Salomón? Adiós. Eh, siempre hablas de mi favorito. Sí, no, es que se lo digo porque. Es que mire. Me encanta. María, hay algo bien interesante aquí. Y bueno, ahora que está Dana, porque Dana está entrando más en este tema de la espiritualidad. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Sí. Y uno puede ser las dos a la vez sin ser fanat, fanático o ser. Eh, sí, fanático. Pero hay una cosa interesante. Todo lo secular, se los digo como escritor y conferencista, tiene que ver con la parte espiritual. La Biblia tiene muchos preceptos bíblicos que profundizan en la vida secular y no le busquemos por otro lado. Déjame decirte algo, Alejandro. Este, te quiero decir de que la Biblia es universal, la Biblia no es religión. Exactamente. Y hay muchas personas que lo han tomado así, pero claro. la verdad que no. La Biblia es universal y es la palabra viva de Dios que la dejó para todos sus hijos. Y en su palabra dice que el que la quiera tomar, que la tome. Y el que no, pues... Dejó libre albedrío para eso. Muy bien, María. Y es una palabra viva que si tú le pides, es algo que se va a realizar, porque es palabra viva. Porque él dice, lo que tú me pidas, se te va a dar. Tú dices en el rey, lo que dijo el rey Salomón, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió? Él le dijo, Yo te voy a dar todo lo que me pidas. Riquezas, de todo. Pero él en su sabiduría le dijo, pues no, dame sabiduría que es más, lo más importante, más porque sabiduría. si tú tienes sabiduría lo tienes todo. Si tienes la sabiduría tienes a Dios, porque de él es la sabiduría. Correcto. Ya, entonces lo lógico fue que le pidió sabiduría y lo llenó de todo. <laughs> le dio tanto así que hablaba con los animales y las plantas. Una gran sabiduría tan hermosa, lo hizo poeta, lo hizo riquísimo en todo. Y lo más importante que le dio fue eh, que él pudo, pudo tener dominio sobre todo lo que él le dio: dominio sobre la, la tierra, sobre las aves, ah, los animales, y sobre todo para poder gobernar su, su, su pueblo. Fue un hombre que pudo gobernar su luchó mucho porque pasó muchas adversidades pero logró, con el poder de Dios, logró este poder gobernar. Sí, y es una cosa interesante, gracias María. Uh -huh. Esto no es un programa para hablar de religión, solamente que como usted lo acaba de decir, de hecho el término holístico lo abarca todo, universal, y sabemos que hay muchos dilemas, pero queremos que compaginar con todos ustedes que... Pues todos, ¿verdad? Como civilización estamos aquí en la Tierra con un propósito y algo muy interesante con lo que está aconteciendo en el mundo y es bueno recalcar, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna y él estuvo con Andrew, ¿verdad? Sí. Eh, estuvieron ellos en la Luna, eh, ellos voltearon a ver hacia la Tierra y pues obviamente no se miraba el planeta como se mira así resplandeciente con ese azul celeste, las nubes yeah. blancas. Y entonces él decía, pues somos una civilización. Pero ¿por qué hay guerras? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué nos ultrajamos? ¿Por qué violaciones? ¿Si, si estamos viviendo en la misma casa, digámoslo así. Entonces eso es algo que nosotros debemos también en algún momento de concientizar. Eh, los sueños y las metas depende de lo que nosotros queramos en la vida, lo vamos a lograr. Pero sobre todo tenemos que desarrollar ciertas habilidades. Y aquí vamos a hablar de las habilidades que se precisan para lograrlo. Porque sabemos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, amigos, que nos está sintonizando, pues ha logrado muchas metas, muchos sueños, los han convertido en realidad. Y eso es bueno. Y obviamente, entre más alcancen, más van a querer más, con una ambición sana. Sí. Pero hay personas que están truncadas, y a ustedes queremos referirnos también en este programa. Sí. Si no han logrado lo que desean en la vida, es porque algo les ha faltado. Y ese algo lo vamos a encontrar a través de estos principios. Y justamente eso tiene que ver con lo que ya hablamos de la adversidad y el fracaso que es algo paralelo al éxito que tenemos que atravesar en algún momento para lograrlo. La señora Medina nos hablaba del telón negro. Uh -huh. En el caso de Dana ha sido la violencia que ha vivido y pues ahora ella se está autoeducando. Y háganos un poquito de eso, Dana, de tu proceso, de ese, de ese telón oscuro también que has atravesado <laughs> o que has corrido, el velo. Ay, pues es una, eh, quizás ahora en la forma en que yo veo esta experiencia... Diría que es una experiencia no bonita, pero le puedo llamar así porque gracias a eso he superado muchas adversidades, me he reencontrado con mi yo superior, como siempre lo digo, y me ha dado la oportunidad de poder conversar segura de mí misma y hablar con más mujeres o hombres. Y que, como siempre lo he dicho y lo repetiré siempre, um, el empuje que me da aparte de mis hijos y de ver cómo ellos están rompiendo esa cadena de violencia doméstica que viene desde nuestros ancestros y nuestra cultura. Las personas que siempre me mandan un inbox diciéndome, Dana, gracias por lo que tú has escrito, me he dado cuenta lo que estoy viviendo y siento que eres um, una mentora para mí y siento que tú me estás dando esa guía para yo poder superar lo que he estado viviendo. Um, mi página no es como de que me dejan comentarios ahí pero para mí lo más importante es el inbox que me dejan o que me man o que me llaman y me dicen Dana muchas gracias porque me has ayudado. A despertar mi yo. Uh -huh. Y ese es mi propósito, ya lo he hablado creo que con Alejandro, ese es mi propósito, oh, de, sí. de ayudar. Y gracias a esta experiencia que tuve, que obviamente no la quiero volver a vivir, uh -huh. pero pues no se puede cambiar. Y estaba, y la viví por una razón, y la razón es esta, despertar a mi yo superior y poder ayudar a más personas. Muy bien. Bueno, y ustedes tienen sueños, me imagino, ¿verdad? Pudiéramos hablar brevemente cuál es su próximo sueño y también el tuyo. Empezamos con usted, María. <laughs> Bueno, mi próximo sueño es bueno, terminé mi libro si Dios, siguiendo el camino de Dios, si me pone más metas de mi vida. Seguir con mi otro libro, mi segundo libro. Segundo libro. Yeah. Siguiendo también la línea de lo que vamos a hacer, porque aquí hay una cosa interesante. En marzo, usted está planificando hacer. Otra vez, digamos así, como otra presentación de su libro de la mano con otros autores de Nicaragua y otros países, eso va a ser en Nueva York, por lo que tenemos entendido, ¿correcto? Sí, eh, bueno, todavía estoy en eso porque la, la señora Marlena, ¿verdad? Ella es la que se encarga de, de todo eso. Ahora vamos a hablar cómo Entonces, vamos a llegar ahí. Yo voy a, a. Y como te digo, voy conociendo personas en el camino y yo pienso que ese es un buen. Un buen inicio para mí. Claro, y es un, es un hecho, María, sí. porque hay que decretar, ¿ok? Claro. Hay que decretar y trabajar en ello. Y, le digo, estoy sorprendida, muy sorprendida con lo que viví en iglesia y con lo que me he encontrado en el camino. Correcto. ¿Ya? Bueno. Entonces, pues eso como que me va dando más ánimo. Pues viene más, porque ya estás, ya son la bolita de nieve ya está corriendo, ¿ok? <laughs> yeah. Dana, en el caso tuyo, ¿cuál es tu próximo sueño o meta? <laughs> um... Bueno, mi meta es algo más, poquito más fuerte. Um, es de trabajar bastante. Um, obviamente viene un segundo libro que no va a ser de autoayuda, va a ser poemas, porque me encantan los poemas. Um, aparte de que será traducido al inglés. Un tercer libro, ¿no? Se, bueno, perdón, sí, el tercer libro. Pero los dos primeros libros serán traducidos al inglés. Qué bueno. que esa es mi meta. Primero, gracias. Y... Um, y bueno, vienen muchos este no, no, no sé, nunca me gusta decir lo que tengo en mente porque me lo guardo eh, en caso de que no, no llegue a cumplirlo, pero se va a cumplir. Es cuestión de trabajar mucho, tanto mentalmente como físicamente, y en la parte educativa también, y conocer a más personas. Uh -huh. Pero el propósito es de ayudar ayudar a más personas. Muy bien, Dana. Sí. Y qué bueno, porque tú sigues una de las líneas del doctor Hill también que comparte, también Bob Raptor, <laughs> entre otros este, grandes conferencistas, también como Emil Fox, uh, la inspiración Doc Mandino, Gene Robbins, Sig Sigler. El doctor Hill dice que no le digas al mundo lo que vas a hacer, primero demuéstraselo. Sí. Y ahí entra la aplicación del método Edison, que es un método que Dan ha escuchado que yo lo comparto en los seminarios, justamente por esa razón. ¿Qué es lo que hacía Tomás Edison cuando eh, patentaba un nuevo invento? <laughs> Eh, convocaba un comunicado de prensa, miren, ¿saben qué? Hoy voy a desarrollar la lámpara incandescente, un ejemplo, que fue lo que hizo. Entonces, al decir eso, él hacía un pacto con la gente. Entonces terminaba, se metía a su laboratorio y se pone a inventar. Sí. Y eso es un compromiso con uno mismo y obviamente con la gente, lo que Dan acaba de decir. A veces no queremos decirlo todo porque a veces nos estropean sí. por la envidia, los celos sí. de parte de la gente. Pero bueno, antes de irnos a una breve pausa, aquí hay algo del doctor Gil que nos comparte. Los más grandes logros fueron al principio y durante algún tiempo un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo y en la visión más elevada del alma se agita un ángel que despierta. Los sueños son las semillas de la realidad. Despierten, levántense soñadores del mundo. El mundo está lleno con una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado nunca tuvieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto de, partido desde, de partida desde donde debe ponerse en marcha un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. El primer paso o una de las primeras consecuciones que nosotros debemos seguir y que está en este libro que estamos conversando es el deseo ardiente. Hay que tener ese deseo. De lograr lo que queremos. Usted lo acaba de compartir, usted, eh, tú también, Dana, y las personas que nos están mirando. Ahora, cuando regresemos de esta breve pausa, vamos a hablar de qué es lo que, lo que nosotros necesitamos para lograrlos y, obviamente, los pasos que debemos seguir para hacerlo. Así que, amigos, ¿tienes algunos saluditos más, Dana, antes de irnos a una breve pausa? Um, me parece que. Bueno, lo que dan a buscar los saludos, entonces regresamos en unos momentos, amigos. No se vayan. Gracias. Regresamos a Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Pues hoy estamos hablando de los sueños, amigos. ¿Cuántos sueños tienen ustedes y cuántos han logrado? ¿Cuántas metas se han propuesto para el 2019, 2020 y 2021? ¿Y qué es lo que están esperando hacer para lograrlo? Ya que estamos a finales de año. Así que antes de seguir hablando del poder de los sueños, tenemos aquí unos saludos más, Dana. Y después vamos a deleitarnos con una de las poesías de la señora María Medina. Adelante. Claro que sí, tenemos a Sujailyn Gómez Medina. Súper interesante. Son temas que ayudan a despertar a muchas personas que no ven más allá de lo que tienen. Um, es el único saludo que, me, que tengo por acá. No sé si de repente un... Error técnico, no me salen todos, pero pues saludos a todas las personas que más adelante nos van a sintonizar, porque muchos de nuestros seguidores están trabajando. Y pues, como esto todo queda grabado, más adelante nos van a sintonizar y nos van a dejar sus comentarios. Claro que sí, Ana, muchas gracias. Señora Medina, adelante, deleítenos con su poesía, por favor. Bueno, como estamos hablando de los sueños, ¿verdad? Y la persona que sueña trasciende. A muchas escalas, según de acuerdo al sueño que, que tiene. <laughs> sí. <risa> Entonces voy a hablar de la trascender y ascender. Si trasciendes en el proceso, lograrás ascender hacia lo alto. Recuerda Jesús trascendió dando de comer a cinco mil personas con cinco panes y dos, y dos panes, con cinco peces y dos panes. Ascendió a los cielos al tercer día. Dos grandes manifestaciones que lo hicieron glorioso e inmortal. Como seres humanos estamos llamados a hacer grandes revoluciones en el marco espiritual y en el marco intelectual. Como, como dos grandes símbolos, como seres humanos estamos llamados como dos grandes símbolos que nos muestra el mismo Jesús. Ser grandes precursores para las nuevas generaciones que cambiarán al mundo, que sean más conscientes en, en cuanto al cuidado y protección de nuestro planeta, nuestro hábitat, nuestro Edén, el paraíso que Dios nos regaló en la tierra prometida. Trascender es, es a grandes rasgos dejando un planeta donde todos podamos compartir y vivir. El estrado donde Dios pone sus pies. Así mismo, María, muchas gracias. Pues fíjese cómo es arriba, es abajo, dicen uh -huh. en algunas partes lo que dijo Todd, <laughs> la cámara de metafísica también. Eh, conozco mucha gente que está estudiando eso. La metafísica es solo una parte de la, uh -huh. de la realidad de todo lo que es la literatura universal que existe. Y pues bueno, aquí tenemos algo: cualquier persona que en el futuro abrigue un sueño elevado y se aferre a él con toda seguridad. Verá que ese sueño se convierte en realidad, porque esta es una era que favorece a los soñadores prácticos. Y tenemos unos ejemplos verdad de personas que han soñado y que han convertido pues drásticamente sus sueños en realidad. Claro que sí, tenemos como tenemos a Cristóbal Colón que soñó con un mundo desconocido y lo descubrió que esta es el um, como se le dice el, el nuevo mundo. Y también tenemos a Copérnico, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Tenemos a Henry Ford, creo que todo el mundo conoce de él. Pobre, es, fue pobre y sin educación. Soñó con un carruaje sin caballos. Se aferró a ese sueño, y ahora la evidencia de que su sueño fue válido, forma un cinturón alrededor de la tierra, que son los, las, los carros y camionetas Ford. <laughs> Por eso es que dice en todo el mundo. Eh, todo el mundo conoce esa marca sí, de carros. Marca. ¿Quién, no ha, tenido, ¿no? ¿quién no ha tenido una, una Ford? <laughs> Yo todavía, <laughs> todavía no. ¿no? Okay. Pero bueno, y hay otro que, que siempre admiro bastante que es Tomás Alba Edison. Mm -hmm. so, soñó con una máquina que graba, grabara y reprodujera el sonido de, de la voz humana y se mantuvo firme en su sueño a través de. Con, conta incontables fracasos hasta que su sueño se convirtió en una espléndida realidad. Y bueno, también todos saben Edison y pues tenemos a Edison en todos los lugares. Son más de mil patentes. Uh -huh. Y obviamente hay otros hay otros inventores también de renombre, pero digo de renombre porque se quedaron en el anonimato. Hay muchos uh -huh. inventores más que no están, digamos, su información datada en, en la historia. Uh -huh. Y bueno, y me gustaría compartir algo más que es de Abraham Lincoln. Soñó en la libertad para los esclavos negros y el hecho de que el norte y el sur es, estén unidos ha traducido su sueño en una realidad. So el Muy norte bien. y el sur de Estados Unidos claro. que um, pues bueno después de toda la esclavitud que había en la parte norte pues el dar la libertad a las personas esclavos negros ahora somos iguales sí. tenemos la misma la misma libertad los mismos derechos, los derechos. sin prejuzgar a alguna sí. a todos, alguna raza todos somos libres <laughs> todos somos la misma como decimos la misma especie, todos somos la misma. <laughs> como dices tú, el que dijo era, eh, el vivimos en el mismo hábitat, tenemos que sí. aprender a convivir todos en, en la misma en, la, en el mismo ambiente, en la misma con los mismos derechos, como tú dices, que porque si uno es negrito, el otro es blanco, el otro es, no, no, no hay discriminación para nadie, no tiene que ver. Todos somos hijos de un solo padre. Sí, claro. Pero por eso estamos en este programa, María, porque reingeniería mental se trata de entender cómo funcionamos como seres humanos. Obviamente la mente, el cerebro, que son muy prodigiosos, y el poder ilimitado que tenemos como seres humanos es maravilloso. Y ahora vamos a hablar de los pasos para concretizar el deseo en oro. Sin antes mencionar que también, por ejemplo, los hermanos Wright sabemos que ellos soñaron, ¿verdad? con el aeroplano. De hecho, ellos no fueron los que lo inventaron. Ya estaba eso en Europa, pero ellos fueron los que se dieron cuenta, ¿no? A observar a los pájaros cómo volaban y entonces ahora esa evidencia de que los sueños pueden volverse realidad, eso se llevó, se llevó a cabo a, a través de la, de, del aeroplano, como ellos lo hicieron. Y hay una historia sin, sin fin de lo que es la historia de la aviación, hay que entrar un poquito de eso, porque uh -huh. también se habla de Curtis Wright, quien en ese entonces fue el que fabricó muchos aviones para el gobierno de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también. Uh -huh. Y pues el, el también el joven Marconi, que ya hemos hablado anteriormente también de él. Eh, también ahí hay unas cosas, porque en ese entonces las patentes estaban surgiendo y cómo las registraban. Y pues él, él soñó con un sistema para controlar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que él no soñó en vano puede verse ahora en lo que es la radio uh -huh. y ahora lo que estamos haciendo en Facebook Live, ¿ya? porque esto es radio también a través de lo que es este medio en vivo. Sí. Entonces hay pasos que debemos seguir, amigos. El primer paso eh, es la primera consecución. Uh, sí, la primera consecución que el doctor Hill nos marca en su libro, que es tener precisión, precisión de pensamiento o exactitud de pensamiento, es decir, saber lo que realmente quiere usted. Ese es el primer paso. Se sienta, analiza, reflexiona, medita y entonces lo hace. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Si usted es casado o casada, se sienta con su pareja y en pareja lo hacen, porque cuando uno está en pareja ya es uno, no son dos. Entonces analizan qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro porvenir, y entonces se pone uno a escribirlo. Ese es el primer paso. Definir con exactitud de pensamiento lo que queremos. Y hay mucha, eh, digámoslo así, mucha nubosidad en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque a veces no sabemos lo que queremos y ahí entra el miedo. Uh -huh. El miedo es el impedimento hacia ello y ahí viene la indecisión y la inseguridad que se alimentan obviamente de, de una de la otra. Entonces el primero es definir con exactitud lo que usted quiere. Sea lo que usted quiera, defínalo porque vamos a pasar al segundo paso. ¿Tú tienes el segundo paso? Ana? Sí, claro que sí. Bueno, es eh, la consecución de lo que tú acabas de decir, definir con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero. O sea, tenemos que, ya en el primer paso, también, cuando tú te sientas a analizar con tu pareja o solo, tienes que ver con cuánto estás disponiendo para emprender tu proyecto, porque muchos de nosotros decimos hoy quiero tener no sé un carro para mañana pero si no tenemos ni siquiera para dar un down payment cómo vamos a tener un carro mañana entonces pues ese es el segundo paso negociar eh, negociar eh, tener claro lo que uno quiere y con cuánto está este contando aparte de dinero porque se tiene que poner tiempo también claro claro que sí dan y eso es bien importante el primero y el segundo paso y aquí viene el tercero que eso es una de las cosas más importantes que venía conversando con Jimmy el, el sábado que fuimos allá, allá a Brooklyn. Oh. Tener una fecha exacta, y eso lo hacemos con nuestros escritores. Quiero hacer un libro, o un autor, quiero publicar un libro, ¿para cuándo lo quieres tener en tus manos? No, pues que no sé, no. Pongo una fecha, y era el GPS, el ejemplo que le daba Jimmy. Tenemos que tener un GPS, estamos saliendo de New Jersey y vamos a Nueva York. Ya sabemos de dónde salimos y a dónde vamos a llegar. Lo mismo pasa con una fecha. Si no se tiene fecha, es como ir eh, en un barco a la deriva. No vamos a tener un lugar a donde vamos a llegar. Entonces es importante poner una fecha. Ahí entran las metas a corto, mediano y largo plazo y extra largo plazo, que pueden ser 10 o 20 años. Pero mediano plazo eh, o corto plazo, cualquiera que sea su meta, tiene que hacerlo. Pero siempre hay que estar poniendo metas. Tenemos el siguiente paso, ¿cuál es? El cuarto, sí. Creer un... Crear, crear un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin importar si está preparado o no. A poner el plan en acción. O sea, ya es que todo lleva, nos conlleva de uno al otro. Uh -huh. Si, sí, como tú dices, ya tienes una fecha, entonces decidido, lo quiero pa empezar mañana, pues si empiezas mañana, contactas, en este caso, quieres escribir un libro que contactas a la editorial, no a la del señor Aguirre, ¿verdad? A cualquier otra, pero el punto es de decir, ya, voy a, a empezar a buscar información de una o dos o tres editoriales y ver cuál es la que te conviene y está accesible a tus, a tus gastos o a, lo que, a tu economía. Sí, lo que Dan acaba de compartir es cierto, pero es crear, no creer, es crear, uh -huh. okay? no, será un... sí. creer. lo que es un plan definido y ahí viene una de las cosas importantes que hablamos en autoayuda, planifica tu plan y trabaja de acuerdo a tu plan, eso es bien importante, planifica y trabaja de acuerdo a tu plan y el siguiente es escribirlo todo amigos, se escribe, en, en este caso se puede hacer una afirmación en tiempo presente y se trabaja en ello, digámoslo así, de una manera muy enfática, con mucho amor. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el entusiasmo. La palabra entusiasmo la hemos compartido, significa viene del griego antiguo que significa enteos, que es Dios dentro de ti. Entonces hay que poner esa energía a fluir, pero para eso tenemos que tener todo organizado como se lo comentaba Jimmy. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y sobre todo por escrito. Porque si no está por escrito, amigos, están jugando a la lotería. Tiene que estar por escrito, créanme. Por más versado o letrado que sea uno, uno debe describirlo. De porque cuando uno lo escribe, inmediatamente, ahí hablamos del subconsciente que no hemos mencionado. Pero el subconsciente es el eslabón con el cual nosotros nos conectamos con la inteligencia infinita. Entonces, para nosotros, eh, poner a trabajar la emoción de la fe que es muy poderosa, debemos primero trabajar la parte del subconsciente y entonces el subconsciente trabaja a base de imágenes, a través de su gestión, autosugestión. Entonces, cuando ya tenemos la declaración hecha de lo que queremos y cómo lo queremos y que estamos dispuestos a dar, como Dana lo decía, entonces venimos a trabajar en ello. ¿Cómo? En las mañanas, cuando nos levantemos, leemos esa declaración en voz alta y en la noche también antes de ir a dormir. Son algo así como algo hipotético, a veces como falto de creencia, pero créanme, hay mucha gente que cuando estudian estos pasos, porque he conocido mucha gente que ha estudiado esta filosofía, me dicen, pero yo he leído este libro varias veces, ¿y qué has hecho? Pues nada, claro, porque solamente lo leíste. Si una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y practicar. Claro, lo llevamos después a la práctica, sí. pero hay que llevarlo a la práctica. Por eso el doctor Gil dice que los, a los soñadores prácticos nunca fracasamos. Y es cierto, María, sí. porque siempre estamos aprendiendo. Ya lo vimos en el caso de los inventores y otros inventores que ha habido. Entonces, una vez que ya tenemos esa declaración, la leemos en voz alta, en la mañana y en la noche. Y o, ocasionalmente, o si, si, nos, si tenemos el deseo, podemos hacer un mapa de los sueños. Eso es opcional, ustedes lo pueden hacer con su imaginación, porque la imaginación es muy poderosa, como lo decía el señor Torres en el programa del día de hoy, y entonces es interesante, usted pone en su mapa de los sueños lo que usted quiere. Lo pueden hacer ahora con la tecnología en su computadora, en su tablet, donde ustedes quieran. Y de la manera que ustedes lo pongan, ustedes lo van a ir logrando, amigos. Sea que quieran, por ejemplo, terminar la escuela, poner una fotografía de una persona graduada, eh, comprar una mascota, tener dinero, las cosas que ustedes quieran, ustedes lo pueden poner ahí y entonces eventualmente lo van a ir logrando. Pero eso trabaja con la parte de la sugestión positiva. Y de eso ya hemos venido hablando en los problemas anteriores. Si ¿Sí se dan cuenta, estamos trabajando también los, problemas, los, perdón, los programas a manera de consecución. Es decir, uno te lleva a la otra o uno te lleva al otro, porque uno te va guiando al otro, te va orientando. Entonces, esos son los pasos básicos. Suenan tan básicos que muy poco los ponemos en práctica. <laughs> Créanme, y ese es el detalle. Eh, leemos tanto pero no aplicamos. Entonces no se trata de leer mucho, se trata de que lo que tú leas lo asimiles y lo apliques y entonces, como le decía Jimmy, lo apliques a tu necesidad, a lo que tú estás buscando, porque la misión de él es, no es la misión de Alejandro, ni de Dana, ni de María, esa es la misión que él trae y los, y los dones que se le han dado a él son para que él los multiplique. Eso es el caso de, de, de la Biblia, que la leemos y no la aplicamos a nuestra vida y eso es lo que está sucediendo ahorita. Porque estamos, Él la escribió para, para hoy, para nosotros. Y entonces nosotros no la tomamos. Y es ahí donde, <laughs> donde tambaleamos. Dice el, el, nos hundimos en el, en, el, en el barco. Sentimos que nos ahogamos. Y, porque no la aplicamos a nuestra. Porque las promesas son para nosotros. Sí, así ¿verdad? definitivamente. Definitivamente. María. Y por eso es que a veces estamos ahí. Ay, que no puedo, que no podemos, pero siempre tenemos la lucha y... Pero al final siempre caemos en decir, ay, Dios mío, por favor, ayúdanos. Y Él en su misericordia, pues, siempre nos, nos levanta. Claro, y ahora fíjese, esos son los pasos, son básicos, suenan tan patéticos, ¿no? Los pasos <laughs> que nos están dando, sí, pero quien los aplica, créanme, crece. Porque a veces las personas, digamos, cuando uno tiene tanta información... Y, y le dicen algo insignificante porque pudiera ser así, y, decía, y eso, eso, yo me lo sé, eso lo estoy haciendo, pero no crecen. Yeah. Pero sin embargo vienen otras personas con más humildad dicen, Tiene y dicen, tienes razón. Entonces ahí entra eso, lo que le comentaba también a él. Cuando Albert Einstein decía que cuando uno pone una idea en la mente, se abre yeah. y ya no vuelve a su estado original. Entonces, cuando tú tienes un deseo ardiente de lograr algo y empiezas a trazar tu plan, cómo lo vas a lograr, va a ser muy difícil que lo dejes, porque ahí entran entonces las cualidades que tú necesitas. Número uno, el amor, que ahora se le traduce en términos de autoayuda como pasión, pero si buscamos la etimología de la palabra pasión, no está bien interpretada eso el señor Torres también okay. lo corrige. se Yo le dije a Dana: Eso se dice amor. Amor es hacer las cosas como tú puedes con lo que Dios te da, como decía San Francisco de Asís, uh -huh. y entonces das todo lo mejor de ti, como están en los cuatro acuerdos o los cinco acuerdos de los Don Miguel Ruiz. Cuatro cuatro. Lo haces porque lo haces, porque te nace y, y pase lo que pase, lo sigues haciendo. Okay. Después viene la persistencia, tu fuerza de voluntad, la esperanza que tengas en lo que tú estás haciendo. Y obviamente también está el entusiasmo, la energía que tú le pongas, porque podrás tener muy buenos sueños, buenas metas, tienes organizado todo, pero si no le pones la energía, entonces te quedas, porque se necesita energía y entre más tú vayas teniendo, digamos, más metas y más sueños y después la gente se te va a ir agregando, uh -huh. necesitas más fuerza. Y para tener más fuerza debes de creer más en ti mismo. Y ahí entra la confianza y la seguridad en ti mismo que lo hemos hablado de Ralph Waldo Emerson. Cuando hablamos del éxito y el fracaso, la confianza y seguridad en sí mismo es el peldaño, el primer peldaño para el éxito. Eso lo decía Emerson. Entonces, si nosotros queremos lograr los sueños, además de tener un plan y seguir estos pasos, tenemos que desarrollar ciertas cualidades, amigos, entre ellas también la visión y un listado más que hemos compartido que son parte de la actitud mental positiva. Ahora, tenemos algo interesante que es rechazando al rechazo. Uh, Esto lo encontramos en algunos libros, por ejemplo, del doctor Pierce: Mientras unos se quiebran, otros rebotan, y los libros del doctor Hill. Y aquí dice. Eh, aquí compartiremos la lista de algunos de los libros exitosos que fueron rechazados por la mayoría de los editores profesionales y que se convirtieron en libros mejor vendidos porque alguien creyó lo suficiente en ellos como para, preserv para preservar hasta que fueran publicados. Si tenemos el primer libro, eh, ¿lo quieres compartir, Dana? El diario de una niña, de Anne Frank. Había sido publicado en Holanda poco después de la Segunda Guerra Mundial y se había vendido moderadamente bien. El, manue el manuscrito traducido al inglés fue rechazado por 15 editoriales antes de que un atento asistente en la oficina de París de la editorial Doubleday des desobedeciera las órdenes de su jefe de rechazar ese libro y lo enviaron a los editores de Doubleday du en New York. Fue publicado en Estados Unidos en 1952. Hasta la fecha el libro ha vendido 30 millones de copias en docenas, en docenas de idiomas. Eso fue años atrás, amigos. Olvídense, ya las, las cifras subieron, pero ahí nos da a entender y el libro es de Anna Frank que sabemos que eso tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba lo del nazismo, y ese libro lo lee mucho la cultura judía. Y de hecho se los recomiendo que lo lean también. Es una historia muy inspiradora, así como hay otros libros más y películas que han hecho, porque han sacado mucho material acerca de eso. También tenemos Joseph Heller, Trampa 22, Cash 22, era Trampa 18, después... Um, eh, Heller cambió el título porque su manuscrito fue rechazado por 21 editoriales antes de que Simón en Schuster lo aceptaran y después llegó a ser parte de nuestro idioma, el castellano, y el libro ha vendido más de 10 millones de copias. También tenemos a sopa de pollo para el alma, eh, tenemos al doctor Zeus y pues obviamente el fenómeno ¿verdad? literario Harry Potter, pues quien no ha visto las películas, <laughs> ¿verdad? también el Señor de los Anillos, entre otras más. Uh -huh. Pero, ¿qué nos enseñan estas historias? que no debemos darnos por vencidos. Y eso mismo pasa con los sueños. Usted tiene un sueño, tiene una meta, sea cual sea, no debe desistir hasta lograrlo. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque no tengamos el presupuesto, el capital, aunque nuestra pareja nos diga que no. Aunque nos pasen o se susciten ciertas cosas en nuestra vida, debemos de seguir adelante, porque en eso consiste la vida. Las grandes personas que han logrado cosas en la vida y han dejado un legado, pues han pasado por eso, nosotros también. Entonces, claramente para concretar este tema, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, sencillamente trazemos un plan, pongamos una fecha, escribámoslo y si necesitamos ayuda busquemos a una guía, uh -huh. un orientador que nos apoye, que lo esté haciendo, no teóricamente, yo no creo en eso. <laughs> Alguien que lo esté haciendo para que te pueda orientar y tú lo puedas hacer y por eso tenemos otro otro bello poema de la señora Medina que ya nos está aquí. Bueno, completando esto uh -huh. y algo que que Napoleon Hill siempre dice en todos sus libros es como deshacerte de los um, de los que te roban tus sueños, de los uh -huh. ya. Yeah. No recuerdo exactamente, pero es en, en palabras más simples deshacerte de personas tóxicas que están ahí quitándote los sueños, porque tú dices, hoy tengo metas de hacer esto, o quiero escribir esto, o mañana me voy de viaje y todos te dicen, ay no, ¿por qué vas a viajar, tu estatus, o no sé? Y, y es, no, no hagas eso, porque es mucho dinero, porque vas a invertir con ellos y cosas así. Entonces, creo que es muy importante quitarnos, alejar a esas personas tóxicas que están robando nuestros sueños. Eso es algo bien básico y pues obviamente... Napoleon Hill lo dice en todos sí, sus libros, sí, sí. él y todos Dana, todos, sí. eh, Jim Brown, Zig Ziglar, ah, Mandín, Mandino Dino, y todos los, todos los demás porque mm. forma parte de eso. Inclusive el doctor Amen mm. lo dice porque te dañan tu digámoslo así te dañan tus sueños o tus, tus metas, sueños. pero si tú lo permites, pero eso. te contaminan por las eso. sugestiones negativas pues sí. y recuerden que el subconsciente acepta todo lo que le damos. Es las sugestiones, <laughs> dan, miren sí. sí lo que daña a la gente son las sugestiones que ellos mismos se permiten acerca de las personas. Y eso es lo que daña a uno. No es que sean malas personas, sino que las sugestiones, el pesimismo, la negatividad de ellos, la energía se contagia. ¿Ok? Bueno, gracias, Dana. Adelante, señora María. Ok, tenemos el ser y el hacer. El ser es el principio de todo ser. Es la lumbrera que te conduce al hacer. El hacer te conduce a crear, el crear te conduce a realizarte, el realizarte te conduce al éxito, el éxito te retorna al ser, es decir, al origen. Nosotros los seres humanos somos herederos de múltiples sabidurías, a las cuales le vamos dando a cada una su forma y estructura en base a lo referido, preferido y adquirido es así como moldeamos nuestras capacidades, las habilidades y destrezas que cada uno posee. nuestro sentido común nos lleva a tener una visión para así llegar a la misión, permitiéndonos ver la realidad de una forma más práctica. así realizar lo que llamamos proyectos de vida o proyectos laboral, dependiendo del ámbito que lo quieras realizar. Jesús dijo, yo le prepararé el camino. Cuando Él habla de ese pasaje, nos dice que Él nos guiará en este recorrido. Es maravilloso saber que alguien va delante de ti y que te espera para guiarte, orientarte y ubicarte en el lugar donde Dios quiere que estés. Claro, María, muy bello. Y ahí entra lo que decía ella. Se te van, o a tu vida, se van agregando personas y algunas se van alejando, obviamente. Y vas logrando lo que tú quieres, pero con esa humildad, uh -huh. con esa perseverancia, con esa constancia, con esa actitud mental adecuada, correcta o positiva, todo. con la fe en la inteligencia infinita, con la fe en ti mismo, con el buen acompañamiento de personas positivas, porque eso es importante, es importante la interacción con las personas uh -huh. que te nutren uh -huh. y pues sobre todo la acción, la acción, hacerlo, hacerlo, no hay más. Por eso, los soñadores prácticos nunca fracasan porque siempre están intentando. Dana, ¿tienes algunos eh, mensajes más? Saludos. Uh, Patricia Rojas Flores, hola tía, felicidades. Um, gracias por sintonizarnos y pues no, yo. Solamente me. Bueno, a cada una de las personas que nos sintoniza, gracias por estar ahí con nosotros, amigos, compartiendo este tema del mágico poder de los sueños en sí. Eh, lo que se puede decir así que también es el poder de nuestra imaginación, sí. la imaginación creadora, que muy pocas veces utilizamos al 100%. Y pues bueno, este, María, Dana, eh, vamos a hacer algunos anuncios que tenemos para los próximos eventos, justamente donde estamos ayudando a otros soñadores a convertir esas metas en realidad. Así que vamos a dictar algunos seminarios en el 2019. Brevemente les comparto el día sábado 19 de enero. Vamos a estar dictando el seminario de cómo escribir un libro, de, de, obviamente de la mano con lo que es el psicocoaching editorial. Y también el sábado 20 de abril, el 20 de julio y el sábado 19 de octubre. Todo esto es un itinerario para el 2019 que está en las redes sociales y que ustedes próximamente van a mirar en pantalla. Repito, sábado 19 de enero de 9, a 10, de 9 a 1 de la tarde, sábado 20 de abril de 9 a 1 de la tarde, sábado 20 de julio y sábado 19 de octubre de 9 a 1 de la tarde. Esto va a ser aquí en el 138 de la 39 Street y pues puede llamarlos a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Y de ahí pasamos a la gira inspiracional en Chicago. Claro que sí, estaremos compartiendo con nuestra gente de Chicago del 7 de marzo al 10 de marzo. Um, tenemos ya el itinerario, obviamente llegaremos con nuestras... Eh... En nuestros seminarios de cómo escribir un libro y psicocoaching que se estarán igual impartiendo aquí en Nueva York, pero esta ocasión será en Chicago. Sería el primer evento jueves 7 de 5 a 9 de la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Eh, las direcciones se les, de, se les darán si nos contactan directamente por las redes sociales o a los números telefónicos que es el 347-206-0550 y también con nuestra. Otra organizadora que tenemos por ahí, Elizabeth Ducker, el 224-548-1517. El viernes 8 de, de marzo se estará impartiendo el mismo seminario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Eh, la inversión de los seminarios es de tan solo 199 dólares. Ya los teléfonos mencionados, al igual que tenemos el sábado. Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, inversión igual de 199 dólares. Teléfonos una vez más. Uh, 347-206-0550. Y con Elizabeth Ducker 2245481517. Um, después tendremos algunas presentaciones de nuestros autores, lo cual están invitados también las personas que estén por ahí cerca. Vamos a tener Fortaleza Inquebrantable de, con nuestra autora Janet Hernández de 5 de la tarde a 9 de la noche. Inversión de tan solo 35 dólares. Incluye aperitivo y su copia del libro. Um, contactarla directamente a ella en el 773. 639-4984, o con su servidora Dana Morales, eh, ya números dichos antes, o con Elizabeth, Elizabeth Ducker. Um, el domingo vamos a tener la presentación: Las reglas, el, vamos a presentar el libro de Las reglas de la vida de nuestro autor Iván Saldaña y Mujer Osada, con nuestra autora Tony Xiomara, que será de 5 de la tarde a 9 de la noche. Una vez más, les repito, la dirección se les enviará una vez contactándonos y el precio de este evento será de 50 dólares. Incluye su, una cena y la copia de su libro. Uh, al igual pueden contactar a, directamente a nuestro autor en Chicago, Iván Saldaña, al 515-943-9614 o con Tony Xiomara al 773-991-9897 al igual que Elizabeth Ducker, el 224-548-1517 o con su servidora, 347-206-0550. Y también vamos a estar por California y se llevará a cabo nuestra gira por allá del 11 al 18 de marzo. Um, se les hará llegar más información, pero es tiempo de que vayan chequeando sus agendas para poder compartir con nosotros. Gracias, Ana. Pues bueno, tenemos ya un itinerario, aparte del evento de usted, esperamos la confirmación de la señora María para que podamos acompañarla, ¿ok? Y pues sería un gusto también que otros autores presenten que en eso estamos con el padre Octavio, ¿ok? Sí, sí, ya tengo ahí un nuevo conocido, el que te dije que me lo presentó mi amiga, pues a lo mejor también hay que invitarlo para que, para hacer más. Pues usted es la líder, tome, tome el liderazgo ahí entonces organice bien su evento y nos deja saber para hacer un espacio, porque en enero y febrero tenemos varios seminarios aquí. Uh -huh. Sí, que no hemos anunciado, de hecho, porque algunos son privados. Uh -huh. Pero bueno, vamos a estar dictando ya estos seminarios en el área, amigos. Gracias, Dana, por la información. Y pues bueno, llegamos a la parte final. Ya hablamos de los sueños, lo que son, cómo los podemos lograr, los pasos que tenemos que seguir y pues lo importante es hacerlo. Hacerlo dejar de ser personas teóricas convertir lo que queremos en una realidad o cristalizarlo como lo dicen los principios de piense y hágase rico y obviamente autoeducarnos todos los días amigos rodearnos de gente positiva que suena tan sencillo esto pero no se aplica <risa> <risa> y esa es la realidad de la vida yeah. okay. y, y bueno quiere usted sí, mandar los mensajes aquí okay María adelante de Nicaragua ¿verdad? Sí, muy bien. Nicaragua, gracias, Gris, por tus saludos. Gracias, Aurelio, por tus saludos. Me alegro que estén conectadas y conectados aquí conmigo, pues a la distancia, besos y abrazos. Excelente, María. Gracias. Pues bueno, chicas, ¿algún mensaje que tengan ustedes que compartir con nuestro amado público que nos está escuchando y mirando? Ah, bueno, yo tengo una frase de Napoleón Hill que me encanta bastante y pues creo que es muy apto para hoy <laughs> el hablar de los sueños, los que van, lo, uh, los que abandonan, nunca ganan y un ganador nunca abandona. Así que si ya tienen cristalizado su sueño o están por cristalizarlo, nunca abandonen, independientemente de las adversidades que la vida nos va a poner, porque siempre va a haber adversidades cuando tenemos un sueño o una meta que cumplir. Así, Así. que nunca abandonen eso. Muy bien, Ana, gracias. Y el mío es de que siempre recordemos que Dios siempre nos sigue hablando en parábolas y a través de los sueños. Él nos hace cumplir nuestras metas y nuestros propósitos. Entonces, ¿se vale soñar despierto? <laughs> se vale. <risa> <risa> María. Se vale soñar despierto. Gracias. No se, les olvide. no se les olvide que hay que pedir y se nos dará. El que toca, se le abre la puerta y el que busca, siempre encuentra. Siempre sí, nos no, sigue hablando en parábolas. Así que gracias, María, por esas bellas palabras. Y amigos, nos estamos... Viendo el próximo lunes, hacemos una excepción por fin de año. Vamos a estar transmitiendo la próxima semana el programa de Viva América y Reingeniería Mental el día lunes en el mismo horario. Viva América de 12 a 1 de la tarde y Reingeniería Mental de 2 a 3 de la tarde por lo de Navidad. Entonces el día lunes nos volvemos a sintonizar amigos. Gracias por todo. Y pues llegamos ya a la parte final. Muchas gracias por sintonizarnos. Síganos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook Live, YouTube, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y también pueden contactarlos a los a contactarnos a los números telefónicos 917-870-0233. No se les olviden si quieren compartir su historia, sus sueños con el mundo, llámenos. Eh, si quieren publicar su libro, obviamente les podemos ayudar. Y también pueden contactar al número telefónico que les voy a mencionar, que es con Dana Morales, que nos está apoyando pues, en todos los eventos, al 347-206-0550. Y pues nos retiramos, amigos, nos retiramos y nos estamos mirando muy pronto. Gracias por todo, hasta luego.